soy participante del GS Trophy por segunda vez consecutiva. Llevo montando en moto aproximadamente como 15 años, 3 años en este tipo de motos y feliz de volver al GS Trophy. El clima ayudó a que las pruebas sean un poco más difíciles. Pues la verdad que yo nunca había hecho un GS Trophy. Me parece una pasada, está súper bien montado, súper bien organizado. Ocho participantes, cada uno con habilidades diferentes, competencias totalmente distintas. Nos complementamos de buena manera. Cada uno puso de su parte. Fue estupendo la lucha, el empuje. Acá era esperando 2 años para venir a competir y son 2 años en que nos mentalizamos y acá nomás en 3 días teníamos que sacar toda la energía y el trabajo en equipo fue excelente. El grupo de gente que viene a este tipo de eventos es muy divertido, es buena gente, o sea, uno lo pasa muy bien acá. Lo que diseñamos, al final del día los participantes estaban felices, contentos, radiantes. Eso para nosotros es muy satisfactorio porque nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por el camino que es. Y la otra satisfacción grande es que veo que hay mucho nivel, que veo que la gente se está preparando, que la gente está convencida de que esto no es fácil y que esto es una convivencia. Hay que meter la actitud y la actitud Trophy es una actitud descomplicada, es una actitud de libre, es una actitud de no crítica, es una actitud de venir a gozársela y pasarla buena. Lo mental que es esto, realmente no es tanto físico sino una experiencia mental. Pero el lugar, Colombia es divino, entonces ver esto es increíble. GS Trophy siempre ha sido uno de los mejores eventos de BMW, este año muy duro por el clima, pero la sacaron del estadio otra vez, la locación increíble. El nivel este año estuvo buenísimo, mucha gente entrenó demasiado, se nota que tenían muchas ganas de pasar y veo mucho nivel a nivel nacional.